yo fui despedido el 28 de enero por una empresa constructora después de haberles pedido mi aguinaldo. El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo señala que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre. Al momento de exigirles o pedirles mi aguinaldo, mi patrón, el señor José Olivares, me comentó que ya no era posible seguir laborando en la empresa por haber presentado yo mi queja. Asegura que el haber llevado el documento fue la firma de su renuncia. Me despidieron, no me entregaron mi herramienta, no me dieron mi aguinaldo, no me dieron finiquito. Menciona que fueron enviados dos citatorios a la empresa y un abogado de la constructora le dio esta respuesta. Tenía la empresa la costumbre de despedir a las personas y que por eso tenía abogados. Hoy se encuentra desesperado, pues asegura que las herramientas con las que ejerce su oficio de albañilería se quedaron en la obra donde trabajó. ¿Cuándo me van a pagar mi liquidación y me van a entregar mi herramienta? ¿No le entregaron su herramienta? No. Me dijo el abogado de la empresa que él me llamaba, pero pues ya es el momento en que no me ha llamado. Una oportunidad de revisarlo con él y decirle que pues para que le pueda él para que usted pueda acudir a la obra y le den sus herramientas. Pide una solución. Yo solicitaría de antemano que me entregara mi herramienta a la empresa y que pues, me hicieran favor de tomar un poco de conciencia de que yo no cometí ninguna falta. Con imágenes de Daniel Miguel para quien corresponda, Brenda Cervantes.